Buenos días, mi amor. Amigos, vine a escoger mi vestido de novia porque en algún momento de mi vida me voy a casar. No es cierto, vine a acompañar a Karen, pero la verdad es como un mundo desconocido para mí y nada más estoy así de... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Quién la inventó? Aquí está mi hermoso abdomen. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ahorita no van. Amigos, esto es muy de película de que se van a casar. Estoy esperando a que salga Karen de probarse el vestido. Y miren, les voy a enseñar. ¿Eh? ¡Ay, te ves chulísima! Miren a mi vieja. Así me la voy a chingar en la luna de miel. Preocúpate más porque te lo quiten. Hoy aprendí dos cosas, amigos. Uno, que los diseñadores de vestidos de novias no piensan en las que no tenemos chichis. Y dos, te suenan la campanita como cuando te compras un coche cuando te llevas un vestido. Qué cagado. Pues hoy vine a hacer el mandado con mis bendiciones. Osuna que está a dieta, ¿verdad? Y tiene que pedir pues pollito así bien aplanadito. Aunque sea sábado, hoy me tocó hacer ejercicio mientras el Whippet pues se pasea por mi tapete, ¿verdad? Gracias. Y Suki pues me observa desde allá, echando la hueva. Pues así como el Whippet se me sube encima, ya subí el nuevo video de hoy de Just Just. Se llama Pena Ajena y es de esas personas que dices, güey, qué oso, no me gustaría ser tú, o sea, me das mucha pena. Desliza para ir a ver este video. Mujeres y niños y no sé qué. Y le hace una pregunta muy incómoda, o bueno, más bien una afirmación muy incómoda al reportero. La mayoría éramos mujeres y niños. Veo que usted está embarazada. No. No, no estoy embarazada, ¿eh? Amigos, mientras nos preparamos para la fiesta de hoy, de Día de Muertos, estamos viendo la nueva serie de Sabrina en Netflix, Suri y yo. Y la neta es que se ve bien chida. Ya llevamos un capítulo. Sí lo recomiendo, ¿eh? Me gustó. Ya empezamos nuestra fiesta de disfraces. Ya tenemos aquí a Teo Abeja, a Stewie por allá, Stewie Reo, a Fernando Pirata. Y ya verán muchos más disfraces a lo largo de esta noche. ¡Le están disparando a Suri! ¡Otra, otra, güey! Aquí tenemos al negro de WhatsApp y Suri jalándole la riata. Aquí tenemos a una princesa. ¡Wow! Gran princesa. Reventando hielos. ¿Qué pasó? ¿No es que muy princesa? Oye. ¡Ay, güey! ¡Aguas! Y aquí está Rapunzel. No. Pocahontas. ¡Pues digo Pocahontas! No, la esposa de Hércules. Excelente fiesta, yo. Excelente. Noches, amigos. Vamos a dormir. Va muriendo Dora. Ya murió Dora. Mamá. Ah. Está mamadora. Amigos, no les puedo explicar lo cruda que estoy y mi papá chupando esa. Mírenlo, ahí con su chela. Y yo estoy así de que... Estoy pensando qué hacer con el disfraz de Megara. O sea, realmente llenó mi piso y toda mi casa de brillitos. Y no lo voy a volver a usar, ¿estás de acuerdo, Teodoro? Entonces, no sé qué hacer. Ñe, 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 Ñe precioso. Qué guapo estás. No, eso es incesto. En el cachetito. Stoppers, quiero contarles que vi un cachito del stand-up de Netflix de Adam Sandler. Güey,
No mames, Adam Sandler. Te estás mamando, neta. Horrible, güey. Horrible, horrible. Creo el peor stand-up que he visto en toda mi puta vida, güey. Todos los últimos proyectos que ha hecho ese güey, sobre todo en Netflix, de verdad, son una porquería. ¡Qué horror! Y eso que a mí me gusta, o sea, no físicamente, pero me gustan algunas de sus películas. Pero últimamente no, no mames. De verdad, qué malo es. Y por otro lado, solo quiero presumirles que parte de mi dieta es comer chocolate.